Buenas tardes, como decía. En primer lugar, no puedo dejar de agradecer, lógicamente, a la Casa de Velázquez que una vez más haya acogido una propuesta del proyecto y también a Susana y a Laura, lógicamente, por impulsar este necesario seminario y reencuentro. Bien, pues me gustaría comenzar echando mano de una anécdota para recordar brevemente a Juan Carlos. Y es que hace tiempo envié un artículo en una revista para publicar una investigación sobre la arquería del convento Santa Fe, la del Palacio del Mamón, que mañana veremos en la excursión. Y bueno, pues recibí un informe que fue desfavorable, en el que se me decía que literalmente mi estudio partía de un error de base porque esa arquería era una obra mudéjar. Bueno, me quedé un poco sorprendido en ese sentido, pero bueno, lógicamente llamé a Juan Carlos. Y simplemente estuvimos hablando de todo lo que queda por hacer en este sentido. Bien, pues precisamente en este sentido he preparado una intervención en la que me centraré precisamente en la cuestión de cómo debemos mirar no solamente las manifestaciones artísticas, sino también la ausencia de las mismas. Y cómo esto incluso puede llegar a configurar el estudio de un periodo concreto. Esto ha sido posible pues, a partir de una mirada crítica que he aprendido tanto de Juan Carlos como de Susana. Una mirada que tiene un enfoque abierto, integrador y despojado de cualquier tipo de barrera artificial impuesta por la religión, la cultura, la política o las identidades actuales. Y bien, pues comenzaré diciendo que, comentando que la historiografía acerca de la arquitectura y el arte de los reinos de Taifas se ha formado principalmente a partir de cuatro hitos. La aljafería, cuyo primer estudio fue el de Nogués Sekkal, un estudio muy, muy preliminar, lógicamente, a mediados del siglo XIX. El descubrimiento de los cuartos de Granada de Alcazaba de Málaga por Torres Balbás en el año 33. El hallazgo descontextualizado de los restos del Castell Formós de Balaguer, estudiados por Christian Ebert. Y de manera mucho más reciente, la excavación de Monzo-Molla en Santa Fe de Toledo. Y realmente el redescubrimiento del Palacio del Patio de Banderas de Sevilla, que se atribuye al Mutamid, que sería el último de los grandes alcázares del siglo XI. Que realmente se conocían algunos vestigios, pero no se habían puesto, no había un contexto suficientemente amplio, un contexto espacial, como para poder interpretar esos restos como parte de un gran palacio del siglo XI. Pues realmente las investigaciones son muy numerosas sobre la arquitectura del siglo XI a lo largo del siglo XX, que sobre todo fueron llevadas a cabo por historiadores, arquitectos y arqueólogos. Sin embargo, no se han planteado estudios transversales sobre la arquitectura de las taifas desde la historia del arte, hasta prácticamente los años 70, cuando Christian Ebert comenzó a investigar los diferentes restos disponibles. Málaga fue uno de sus primeros trabajos en el año 66, Balaguer en el 67 y Aljafería en el 78 al 80. Pues estos estudios histórico-artísticos del periodo se vieron reimpulsados y revisados por Cynthia Robinson, especialmente la cuestión de la Aljafería, y unos años más tarde, Manuel Alcién Almansa y Susana Calvo Capilla escribieron sendos artículos que ofrecían una mirada renovadora y panorámica sobre la producción artística del periodo. Por último, me gustaría comentar también una publicación de hace 4 años. En 2018 la Universidad de Granada publicó unas actas que pretendía generar una visión global y multidisciplinar del siglo XI andalusí a partir de estudios concretos, una monografía llamada Tawaif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas. Y que si bien es verdad que contenía interesantísimas aportaciones de carácter individual, pues el resultado, lógicamente, se trata de una monografía de carácter colectivo y no ofrece un resultado homogéneo y que ofrezca una visión completamente transversal bueno, pues eso, de manera homogénea sobre los asuntos tratados. En este sentido, en definitiva, pues no existe un amplio estudio de conjunto sobre el arte de las taifas que interrelacione la producción artística entre los diferentes centros de creación, tanto peninsulares como mediterráneos. Creo que tenemos esa carencia a la hora de abordar este periodo. Y además, desde mi punto de vista, considero que se ha generado un paradigma erróneo sobre el arte de las taifas que se ha construido a pesar de la importante ausencia de restos materiales y, consecuentemente, sobre el desarrollo de una historiografía basada exclusivamente en torno a tres hitos arquitectónicos que esto duró durante más de 40 años, que fueron la Aljafería, Málaga y Balaguer, como ya he comentado. Y es precisamente sobre esta ausencia, a la que ya ha hecho referencia el profesor Emilio González Ferrín, sobre la que me gustaría incidir realmente. En mi tesis dediqué un amplio capítulo a los palacios olvidados, aquellas obras que están ausentes porque no se han conservado,
o porque carecen de un contexto lo suficientemente amplio o unos vestigios fehacientes que nos permitan generar unas conclusiones más aproximadas a lo que fueron en realidad. Por ello, mi objetivo parte de la premisa, de una premisa principal, poner en valor que lo que no se conserva puede ser tanto o más importante como lo que sí se conserva. Y es que porque una construcción se haya conservado, haya llegado hasta nosotros, no significa que sea de mayor o menor importancia, pues realmente solo el devenir histórico dictamina qué se ha conservado y qué no. Y de este modo, hoy lo que voy a hacer es alejarme de estos 5 hitos citados al inicio para poner la atención precisamente sobre otros hitos de carácter más underground, literalmente, porque están bajo tierra, y que aunque realmente se hayan perdido o todavía no se hayan descubierto, deben tenerse en cuenta realmente para construir una historia de arte andalusí. En primer lugar, me gustaría hacer una referencia a la pérdida reciente de restos materiales que no han llegado a ser estudiados en profundidad, como por ejemplo el arco de Malehan, que es una pedanía del municipio de Borja, que se trata realmente de un arco ciego de herradura cuya fachada está profusamente decorada con yeserías. Este arco se perdió a lo largo del siglo XX debido a las reformas que efectuaron los propietarios del inmueble en que se encontraba y solamente podemos tener acceso a ella a través de estas dos fotografías y este fotomontaje, realmente. Ha habido interpretaciones, pero no se sabe muy bien realmente a qué pertenecía. Se ha propuesto que bien podría haber sido parte de un oratorio, de una almunia relativa a Borja, pero bueno, tampoco hay... a partir de dos fotografías actualmente no se puede estudiar en profundidad en este sentido. Otra cuestión que es bastante más dolorosa es el palacete de Alcazaba de Lorca, que fue hallado en el año 2003 y en ese mismo año fue destruido para construir un enorme y monstruoso parador de turismo. Su apresurada desaparición pues impidió realizar una investigación en profundidad, pero lo que sí fue posible fue analizar su compleja estructura, que si bien en planta responde un esquema prototípico, lo cierto es que en alzado se iba adaptando a la pendiente del terreno mediante sistemas de bóvedas y contrafuertes. Y esto es algo bastante novedoso y bastante ingenioso para construir en planicie una estructura amplia cuando no hay un terreno favorable a ello. En otro grado de conservación nos enfrentamos a la ubicación indeterminada de algunos palacios, que son espacios en los que podría estar el recinto áulico, pero que la superposición de estructuras y la reutilización de los espacios impide emprender excavaciones. La Alcazaba de Badajoz, por ejemplo, cuyo aspecto actual responde bastante a las reformas almohades, aún no ha sido excavada en su totalidad, por lo que los restos de los salones, cito textualmente, salones con cúpulas alrededor de un palacio en torno al cual los olivares despliegan su claro verdor, que son palabras de una descripción que hizo Ibn al-Hakam a mediados del siglo XII, no, perdona, en la primera mitad del siglo XII. Pues estos salones con cúpulas, lógicamente las cúpulas no, pero bien podrían aguardar en su suelo las fortalezas, los cimientos de estas estructuras. Basándose en la localización de un potente muro, el arqueólogo Valdés Fernández propuso que debajo de Santa María de Calatrava, esta iglesia, podría haber existido parte de lo que sería el recinto del propio palacio, pero sí es verdad que los únicos restos más verídicos, más fehacientes, los vestigios materiales más evidentes, se circunscriben a esta zona que es rodeado en rojo, porque ahí se encontró un baño que está vinculado al baño regio, fechado en el siglo XI. Por lo tanto, si bien parece que la zona palatina podría estar ciertamente bien acotada, es probable que alguna de estas estructuras de carácter áulico estén bajo edificios que hoy en día se utilizan a modo de biblioteca, como ese hospital militar del siglo XIX, y que muy probablemente no podamos profundizar hacia ellos, porque lógicamente hay estructuras que casi nos lo impiden. Lo que sí se ha encontrado en este sentido, pero descontextualizado, son unos prótomos de león que pudieron servir como soporte para un banco o para un trono, y esta es la única evidencia material que podría atribuirse a una realidad de carácter áulico, aunque bien es verdad que hay ciertas discrepancias sobre dónde se encontraron, porque los textos que yo he leído, por ejemplo, la ficha del museo, dice que pertenecían al baluarte de San Roque, que está en el sur de la ciudad, alejado de la Alcazaba, pero Juan Zozalla, cuando lo publicó, decía que se encontraron encastrados dentro de la propia muralla de la Alcazaba. Así que ya desde ese punto de partida se antoja bastante complicado. El Alcázar de Valencia
se encontró unas excavaciones emprendidas en torno a la zona del Almudín y la plaza de la Almoina, y se han recuperado algunas estructuras notables que se han puesto en relación con el Alcázar de la ciudad. En rojo he vuelto a redondear algunas de las estructuras potentes que se han venido a interpretar como grandes muros de una posible fortificación, y rodeado en azul está una vivienda de carácter ciertamente notable. Lógicamente no es un gran palacio de recepción, pero sí es algo, parece más, que una vivienda al uso común, una vivienda doméstica, por así decirlo. Por lo tanto, además, en esta parte de aquí se ha encontrado una pequeña rauda, un pequeño cementerio de carácter relativamente regio, puesto que se sabe que había enterrado, o por lo menos hay una macabrilla que así lo indica, un personaje de la familia de Ibn Mardanis, del siglo XII. Por lo tanto, si estamos ante unas estructuras bastante imponentes o ciertamente notables, un barrio de viviendas relativamente también notable y una posible rauda, pues es muy probable que estemos en el entorno del Alcázar. Pero no se sabe si esta estructura estaba en el interior, en el exterior, o realmente más o menos dónde nos movíamos. Por lo tanto, el Alcázar de Valencia, el gran Alcázar del Levante Mediterráneo, tampoco se ha conservado. No conocemos nada de su materialidad. Otras hipótesis, incluso de edificios que teníamos muy asumido que pertenecían a esta realidad material del siglo XI, como es el Bañuelo de Granada, pues recientes estudios están proponiendo que es probable que por las estructuras este baño se pueda circunscribir al siglo XIII, más o menos, a partir del periodo nazarí. Sin embargo, en cuanto al Alcázar, volviendo a la arquitectura áulica, nos encontramos en la zona de Albaicín diferentes restos que nos hacen pensar en que muy probablemente el Alcázar estuvo en torno a este lugar, el Alto Albaicín, pero del cual no tenemos absolutamente nada. Sí hay bastantes evidencias, vestigios que nos hacen pensar esto, pero que realmente no podemos afirmar en este emplazamiento pudo estar localizado el Alcázar, que sería otro de los grandes alcázares perdidos, que incluso las fuentes hablan sobre él, que hablan incluso de que el propio Abdalá, el último rey cirí de Granada, como así llaman las memorias que escribió el propio rey, habla de que su antecesor, Habus, recibía a su séquito en una explanada que estaba delante del propio Alcázar, realmente, porque no quería que entraran dentro del propio palacio para no ponerles en evidencia. Es decir, que bueno, lógicamente se trata de un discurso pues bastante subjetivo, pero bueno, nos habla de una cierta preeminencia de una estructura de carácter bastante notable. Y aquí lo que teníamos sería realmente el contexto. Yo, bueno, en mis investigaciones, la aproximación, mejor dicho, que he realizado sobre la Granada cirí, yo muy probablemente considero que, simplemente como algo intuitivo, que probablemente el Alcázar se podría ubicar debido a esa habitual superposición de estructuras en torno al monasterio de Santa Isabel la Real, puesto que la zona de la Plaza de Cristo Azucenas se ha excavado, el aljibe del rey conservamos esa gran estructura, Taralorra, Torres Lavas lo excavó, el Carmen de la Morella se ha excavado y actualmente se está excavando esta zona, que de momento no sabe qué ha aparecido, pero bueno, lo que tenemos es esta realidad de un gran edificio o por lo menos un gran conjunto bien pertrechado con murallas y infraestructuras que aprovisionarían un conjunto bastante monumental. Por otra parte, me gustaría comentar una cuestión también de aspecto de Zaragoza, en la cuestión de Zaragoza. Sobre la aljafería hay muchísimo escrito, lógicamente, como un edificio de carácter estacional o ocasional, por lo que el centro de poder habría que buscarlo en otro sitio, que no es otro que, lógicamente, el propio Alcázar metropolitano, el Alcázar de la propia ciudad, el Alcázar emiral. Conservamos únicamente el topónimo de Zuda, en un torreón que se conserva justamente en esta parte de aquí, de la ciudad de Zaragoza, que está en uno de los extremos de la Plaza del Pilar. Y digo que se conserva porque no queda absolutamente nada de ello. Se conserva el estrato de la muralla romana y una reparación o una refortificación que hicieron los judíes a mediados del siglo XI. Christian Ebert propuso que la planta de la aljafería se asimilaba por la propia estructura a los castillos del desierto o omeyas, pero si nos fijamos realmente en estos torreones de la muralla de la propia Zaragoza y de la propia aljafería, que lógicamente toda esta altura es una reconstrucción de los años 50,
pero sí se conserva, lógicamente, la distancia existente entre los torreones y los primeros sillares, las primeras hiladas. Volviendo a la planta, bueno, Paz Peralta, que es uno de los conservadores del Museo de Zaragoza, vio que había una similitud bastante evidente entre los torreones de de la aljafería y los de la propia ciudad, del emplazamiento de esta muralla, que es donde estaba la suda del Alcázar. Pues volviendo atrás, respecto a la hipótesis que propuso Weber, es muy probable que, lógicamente, los judíos no estuvieran mirando, lógicamente, a Siria, a Jordania, para recrear, para elevar sus nuevas construcciones, sino que el referente que tenían, lógicamente, es la propia ciudad de Zaragoza. Era la fortificación más cercana que tenían. ¿Y cuál es la manera más fácil de fortificar un espacio de carácter preeminente? Pues, lógicamente, al ser Zaragoza, que es bastante plana, pues la forma más sencilla es un módulo cuadrado, lógicamente. Si tenemos una colina como en Almería o como en Málaga, las cosas se facilitan. Podemos insertar un castillo en lo alto, que ya simplemente los escarpadas laderas lo propician su defensa. Pero en este caso no. Yo probablemente, yo lo que pienso es que probablemente los judíes, los alarifes, estarían mirando más bien a esta fortificación de la suda del propio Alcázar metropolitano de Zaragoza. Por último, me gustaría hacer referencia a algunos yacimientos que bien están localizados, pero que aún no se han emprendido campañas sistemáticas de excavación o se han hecho de manera parcial, y aún falta trabajo para terminar de exhumar los restos que en ellos se podían haber conservado o no. Y bueno, en este sentido, me gustaría destacar el santuario de Nuestra Señora Real de las Huertas de Lorca, que fue encontrado en el año 2000, que realmente es un paramento en el que se articulan varios arcos entre polilobulados y túmidos. La técnica constructiva es la típica disposición califal de soga y tizón, y en algunos intradoses de los arcos se perciben restos de enlucido, que era una técnica que imitaba fingidamente la alternancia de dovelas bícromas, que esto era un recurso habitual, o por lo menos que aparecía en la Córdoba desde principios del siglo X, como por ejemplo en el Minar de San Juan de los Caballeros, que esta es una cuestión que advirtió Susana. Debido a estas características, los arqueólogos interpretaron este paramento como parte de un palacio construido hacia finales del siglo X o inicios del XI, y de otro modo, otros arqueólogos se basan en la disposición, en la orientación de este paramento para interpretarlo como posiblemente la fachada de una mezquita que pudo ser una mezquita de una alquería cercana a Lorca. Por lo tanto, esta completa indeterminación sobre identificar la función del paramento de este edificio denota que hay yacimientos que precisan de un estudio en profundidad y que, por lo tanto, el corpus de arquitectura de los siglos X y XI pues no está ni mucho menos concluido, en absoluto. Bien, iba a comentar la cuestión de Saltés, pero tampoco quiero entretenerme, así que simplemente concluiré diciendo que con esta serie de ejemplos que he traído a colación, he tratado de exponer lo que efectivamente, que los relatos de exclusión existen, que hay una amplia materialidad que está ausente, que está descontextualizado, que se ha perdido, que no se ha tenido en cuenta a la hora de generar precisamente estos discursos. Y a ninguno se nos escapa que algunos pocos de estos relatos que olvidan han sido intencionados, pero la mayoría son olvidos involuntarios realmente. En el caso, por ejemplo, en el caso de las taifas, durante muchos años se consideró que la aljafería era, de ejemplo, el edificio arquetípico para el estudio de la arquitectura del siglo XI. Y Weber demostró que, en cierto modo, fue así, pero relativizándolo y reduciéndolo a su zona de influencia, tal y como evidencia el caso de Balaguer. Sin embargo, para poder considerar a la aljafería como obra de referencia para todo el Andalus, pues tendría que haberse planteado preguntas como qué similitudes y diferencias se encuentran entre la arquitectura de la aljafería, de la Alcazaba de Málaga o el más cercano al Alcázar de Toledo. Diría yo incluso que es que la cultura material de estos tres ejemplos, ya no solo a la cuestión arquitectónica, pues dice que las semejanzas pues son muy pocas. Yo diría incluso que todo lo contrario, que existen grandes divergencias las que he profundizado en mi tesis y que ya estoy paulatinamente publicando.
Por lo tanto, la pregunta es más bien qué encaje tendrían todos estos restos que hemos visto o los problemas que he planteado precisamente para abordar el estudio de la arquitectura del siglo XI. Y sobre todo, ¿es posible proponer una historia del arte inclusiva con los muy diferentes grados de conservación que existen entre toda esta realidad material? Yo creo que, en definitiva, la creación de estos discursos depende en gran medida de cómo y hacia dónde y cuál es el objetivo que nos proponemos cuando miramos. Muchas gracias.